Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dyermaker y esto es Transport Fever en nuestra temporada de hacer crecer una pequeña ciudad y convertirla en algo grande. En este tercer capítulo, todavía no tengo muy bien pensado qué vamos a hacer, pero bueno, vamos a ir quitando esto que siempre me da por saco, que es lo del cuando se paga o se cobra. Fíjense que ya tenemos gente. A ver, mira, tenemos un montón de gente que quiere ir a las otras ciudades a través de, bueno, de buses. Y tenemos un uso más elevado ya de, bueno, de las líneas T1 y T2 y T3, si no me equivoco. Son las que vienen, por lo menos aquí viene gente así. Cosa que, bueno, me parece bastante bien. Tenemos la línea esta de tren que va hasta Tenerife 1, que viene sin casi nada de transporte, sin nada de gente últimamente, no sé por qué. Es porque antes estaba lleno casi fijo. Aquí tenemos, bueno, gente, utiliza el transporte. Y quiero ver si de casualidad la gente quiere empezar a utilizar esto. Porque la verdad que no tengo ni idea. Así que vamos a echar un ojo. A ver si empiezan a utilizarse las líneas. Bueno, por ahora no, por ahora nadie quiere venir aquí. No, este no es el tren que yo buscaba. ¿Dónde está el tren? A este. No, por ahora nadie utiliza la línea. Vamos a dejarle pasar un poco de tiempo porque en la anterior partida, pues, dejamos de utilizarlo y ya está, y punto, y así se quedó. ¿Vale? Pero confío en que en breve empezará todo a funcionar de una manera un poquito más. Más ágil, más rápida. Vamos a analizar lo que tenemos aquí. La producción de esto lo tenemos no totalmente cubierto. Yo creo que habría que ampliar, subir la de esto y la de comida. Porque no está para nada bien cubierto, fíjense. Aquí hay esto, que es para la Cardone T1, que no sé cuántos camiones hay trabajando en la Cardone T1. Vamos a darle aquí, para que sea más rápido. Y vamos a mirarlo. Cardones T1, hay 4 camiones y me están dando pérdidas a pesar de que esto está a tope. Así que vamos a coger y vamos a poner más camiones aquí. Aquí, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Cardones T1, exacto. Es más, voy a ponerle otros 5 porque me parecen pocos. 1, 2, 3, 4, 5. Y va a ser Cardones T1, Cardones T1, Cardones T1. Esta es línea T8 y esta es T5. Vale, guay. Que no entiendo por qué no coge aquí el esto. Espero que cojan ahora lo que hay aquí, porque es que hay un huevo de productos que necesitan ser cogidos. Ahora, vale, muy bien. Vale, y esto está empezando a dejar alimentos aquí, que tienen que ser recogidos. Vale, y esto afecta, llega a este sitio, a este sitio, a este sitio y a este sitio. Que ninguno son necesarios para nosotros. Necesita llegar a los comercios. Vale, esto ya están a tope recogiendo esto. Mira, esto está dejando con el combustible. Vamos a poner que se sustituyan automáticamente los camiones. Voy a poner verde. Porque siempre pongo verde para el transporte interno. Para cuando se vuelvan muy viejitos, pues que se cambien automáticamente. Bueno. Ya hemos cubierto toda la necesidad, más o menos, para poder movernos de un lado para otro y entregar, pues, las cosas que necesitamos entregar. La ciudad, mira, ya empiezan a haber construcciones, que aumentan los edificios y tal, sobre todo los comerciales, debido a eso,
a entregar, pues esto, la producción de comida. No se entrega toda, pero se entrega algo. Un fallo que veo en este juego es que, por ejemplo, un camión no puede llevar varios productos diferentes a la misma vez. Y no entiendo el porqué. A ver. Necesitamos más de comida y más de combustible, definitivamente. ¿Qué pasa con este sitio? Que no hay suficiente petróleo de este. Podríamos solucionarlo ahora poniendo un transporte, pues no sé, de aquí para aquí. No, mentira. Necesitaríamos buscar a alguien que produjese, pues, los barriles. Pero no lo encuentro aquí cerca. Porque tenemos este, pero este ya está a tope, si no me equivoco. No a tope, pero bueno, va por ahí. Bueno, volvemos a Cardones. No, esto es Tenerife, aquí en Cardones. Bueno, parece que hay utilización de la ciudad, o sea, de la gente, o sea, la ciudad crece y tal. Fíjate, 462, la ciudad está creciendo muy, muy, muy rápido, cosa que me parece muy positiva. Se están creando las empresas y esto va a hacer que bueno, que la gente empiece a utilizar mucho más los medios de transporte y esto me genere más beneficio. Fíjense que ya tenemos aquí nuestro primer cliente, nuestro primer solitario cliente. No lo entiendo. Estas las 5 aquí, ¿verdad? Vale. Si ahora elimino esta y digo, no, quiero que la sexta sea esta. Ahora. Va, arreglado ese pequeño fallo y este. Este sí funciona perfecto. A ver por dónde viene el tren. ¿No viene el tren todavía? Vale. Esto acaba de dejar aquí a bastantes personas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5 no es bastante, pero bueno, es suficiente para más o menos trabajar. Cardones 7. Cardones 7. Bueno. Creo que tenemos bien cubiertas las zonas donde queremos que la ciudad crezca. Incluso me atrevería a poner aquí una parada y hacer una pequeña, una mini circular aquí. Tal vez con buses para evitar, pues, gastar más. A ver, vamos a hacerla. Bueno, voy a hacerlo doble para que hacer dos circulares, es decir, una en un sentido y otra en otro, y otra en otro. Vale. A ver, ¿dónde está el otro? Aquí. No, este no es el que yo quería ver, es este. Vamos a poner solo dos buses. No me acuerdo el color que estaba cogiendo para los buses, creo que no habíamos cogido ninguno, así que vamos a poner rojo. No, rojo me parece muy... Bueno, sí, venga, rojo. Uno y dos. Pero primero tengo que hacer las líneas. Una y dos nuevas líneas. Esta nueva línea será aquí, 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 aquí y aquí. Y esta segunda línea será aquí, 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 aquí. Y aquí. Perfecto. Entonces esta la asignamos a la... Bueno, espérate, vamos a poner el nombre primero. Y esto será Cardones Urbana 1. Y esto será Cardones
Cardanes Urbana 2. Entonces, vamos a asignar la línea a estos cardanes urbana 1. Y vamos a comprar otro, ¿no? Un 2. Asignar cardanes urbana 2. Cardanes urbana 2. Cardanes urbana 2. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Que ahora mismo no hay casa, pero las habrá. Aquí se empiezan a utilizar las líneas y tal. Eso es muy importante, que se empiezan a utilizar las líneas. ¿Cuánta gente hay esperando aquí para ir a Tenerife? Solo dos. Complicado, complicado el asunto. Y peliagudo. Bueno, más o menos tenemos todo esto hecho. A ver, ¿qué más podemos hacer? Pues lo que queríamos hacer la otra partida, que era intentar llevar esto aquí. ¿Cómo llevamos eso aquí? Pues primero necesitamos madera y plástico. Uy, ¿por qué se está trabando la música? Si se sigue trabando, la quito. A ver. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sí, se está trabando mucho y no sé por qué. Sí, mira, vamos a quitarla un segundito porque me está rayando la cabeza la musiquita. Vale, tenemos esto aquí y tenemos esto aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues carreteraza a través de la montaña hasta aquí. Vale, pues vamos a hacerlo, vamos a empezarlo. No, las interurbanas, estas son las que me importan. Estas. ¿A qué velocidad pueden ir los camiones, por cierto? Vamos a poner una de estas de camiones aquí. Total, no nos cuesta nada en comparación con lo que ya tenemos. ¿Qué velocidad tienen los camiones estos? 80 km por hora. Vale, pues no hace falta construir una carretera gorda para esto. Con esta no va a valer. A ver dónde tenemos que ir. Hasta aquí. Perfecto. Y metemos esto aquí. Una parada, 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 parada. Hombre, no, aquí no están las paradas. Vale, pues ya tenemos esto aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos esto aquí y podremos empezar a enviar camiones de aquí a ahí para empezar a transportar el plástico. Y el plástico tiene que acabar finalmente aquí. Así que vamos a unir estos dos sitios. Vale. Madre mía, madre mía. Ahora, a ver. Vale. ¿Es que se pone esto con tontadas? ¿Qué dice uno? Madre mía. Lo que han hecho aquí. Los creadores del juego. Con las tontadas estas. Y voy a poner esto así. Vale, aquí le llega. A ver, sí, llega. Entonces vamos a coger y conectar estos dos sitios. Y de hecho, a lo mejor me planteo conectar esto así. Directamente. Opa. Hasta aquí. Ya tenemos la parte relacionada con
con el plástico, ¿vale? Solo tenemos que ahora poner los camiones y decir, chico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ya. Y hacer nueva línea y empezar. Aquí, para venir aquí y para finalmente venir aquí. Y la llamaremos, pues, Orense, porque es la ciudad más cercana, plástico. Así que vamos a darle caña al lío. Lío. Caña al lío. Ok, vamos a darle caña. Y bueno, a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Ah, el plástico, el plástico, el plástico, perdón, la madera. Necesitamos traer troncos de madera hasta aquí para que lo trabajen y lo conviertan en madera. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues tenemos que encontrar la fuente de madera más cercana. Mira, aquí tenemos esta. Y aquí tenemos. No, esto no es una fuente de madera. Madera, madera, madera. Wow. En este mapa sí que me lo han puesto jodido, para la madera. Y aquí tenemos madera. Aquí tenemos madera. Y aquí tenemos madera. ¿Y esta madera cómo la llevo para allá? Voy a llevar. Ah, mira, aquí tenemos la madera más cercana. Vale, pues la idea es. Un tren es la idea que mejor se me ocurre para llevarla hasta aquí. Entonces, vamos a diseñar la idea. Por aquí sería ir el tren por aquí. Lo unimos, lo podemos unir incluso con esta línea. Y aproximadamente aquí se separaría para venir hasta aquí. No es descabellado. De todas maneras, esta línea es usada solo por trenes de mercancías, así que habrá menos tráfico. Así que para llevarlo hasta aquí, la idea también es poder cruzar nada más aquí y unirla aquí. A ver si, sí, porque esto cruza el puente, el túnel por debajo, hace toda la parafernalia por aquí y sale, pues, no sé dónde sale. ¿Dónde sale? A ver, vamos a darle. Hace así, va, va, va. Ah, vale, pero esto va para arriba. Complicado. Hombre, la alternativa que pienso es, ya que tenemos esto aquí, podríamos conectar esto así. A ver. Así. Oh, coño. Nada, esto cuando le da por construir como le da la gana es horrible. Y vamos a modificar, o sea, modificarla, actualizar esta carretera. Y ya tendríamos la madera. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que aquí está llegando esto. Está llegando esto y aquí hay producción de esto. Pero necesito conectar con un tren que traiga más cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es poner esto. A ver si lo podemos poner aquí directamente. No, lo ponemos por aquí a tomar por saco. Vale, entonces vamos a conectar esta con esto. Y es relativamente fácil. Entonces vamos a coger una estación larga. Larga para transportar todo lo que podamos. Y hacemos así. Y la hacemos cruzar por aquí. Vale. Vale, esto es un problemita que tengo que solucionar, que no había pensado en él. Mira, ahora ya están juntos. No, colisionar. Y aquí hago así y hago un. Para que sea doble, mira, la hago doble ya. No, no tenía pensado hacerla doble, esta parte de la línea, pero. Venga, por si en algún momento, pues necesito meter un segundo tren.
quitar un poquito de esto y hacemos así. Vale. Ponemos los semáforos correspondientes. Si el juego no me peta. Y aquí. Entonces, ahora necesito meterle un tren a la línea. Mira, aquí tengo esto. Perfecto. ¿Cuántos metros es esta línea? Porque claro, yo he hecho 320 la otra, pero no sé cuánto es esto. Esto es de 320. Genial. Entonces. No, esto no está bien conectado. Vale. Perfecto. Ahora tengo que hacer la línea, que va a ser de aquí hasta aquí. Y será pues mijas tablas, por ejemplo. Mijas tablas. Tablas. No, madera. Madera. Y metemos el tren. Vamos a poner un tren eléctrico. Este, porque no va a poder ir a más de... Es que esto es gastar dinero. Entonces, prefiero poner este que tiene potencia y es más barato. Porque no va a poder ir a más de 140. 120, perdón. De hecho, fíjate, este máximo 160. Así que bueno, no lo he hecho mal. Vale, vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, hasta 320 metros. Da igual la cantidad. Vale, uno menos. Porque si no, se sale de la estación. Y vamos a poner mijas, madera, M, M, M. Hemos hecho, he puesto mijas. Porque de la L me pasa aquí. Vale, no sé qué línea le habré puesto. ¿Qué nombre le puse? Ahora no caigo. A ver, necesito buscar una que esté vacía. Mijas, madera, claro, esta. ¿Y por qué no me deja seleccionarla? Aquí. Mira, la primera. Ah, porque le habré puesto un espacio sin querer y me la ha puesto la primera. Vamos a quitarle el espacio. Interesante. Y ahora aquí, lo que necesito es poner, pues... camiones por un tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 camiones, por ejemplo, ahora mismo. Y le vamos a poner nueva línea. Quita. Que sea de aquí hasta que esté lleno. Hasta aquí. Y será pues Sorana Tablas. Realmente el nombre me da igual, es un poquito por tenerlos clasificados. Y aquí voy a poner otra de estas. Y esto tiene que ir hasta Cardones. ¿Cómo irá hasta Cardones? Pues estoy pensando que irá hasta aquí. A ver, vamos a hacer así. Y hasta esto. Y ahora pongo así que, y que vaya a la superficie automáticamente. Y vamos a cruzar hasta aquí. Y haciendo túneles everywhere. Así que no hay tanta carretera. Y bueno, ahora es simplemente esperar a que empiece la producción de plástico y del petróleo este. Para llevarlo al otro sitio. Mira, estos camiones ya se están volviendo viejos. Así que vamos a ponerle que se sustituyan automáticamente. De hecho, están cerca de la edad límite.
Y ahora que exijo una mayor demanda aquí, espero que el tren que tiene que cruzar todo esto, este, que creo que es, no, no es este. Tenía un tren que era de combustible que venía desde aquí, creo que era, sí. Pues funcione mejor y más rápido. Mira, lleva 245 ahora mismo. Yo creo que si le meto otro tren, no pasa nada. De hecho, odio el bug este en el que tarda la vida en salir. Es decir, si no hay material, coge lo que hay y te largas. Venga, fuera. Porque, por ejemplo, bueno, este va vacío. Vallino, madre mía. Y ahora me hablan por el Steam y se escuchará el drill, 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 drill todo el rato, verás tú. Vamos. Ah, claro, es que estos cogen el combustible aquí. ¿Y por qué giran fuera y no giran hacia adentro? ¿Por qué no giran por dentro? Si lo han cogido aquí, se supone que su trayecto es venir para aquí. O al ser tan grandes ya no los tienes que coger todo el ancho. No lo sé. Voy a meter más camiones a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A la de plástico. Que no me acuerdo cuál era. Mierda. A ver. Plástico, plástico. Orense plástico puede ser. Creo que sí era Orense plástico. Vamos a darle Orense plástico. Orense plástico. Ahora, estos vienen, esto se supone que tienen que venir a dejar esto. Sí, a ver, la producción aquí va a ampliar seguro, segurísimo. Este por ahora viene sin nada. Pero estos ya empezarán a coger el plástico aquí. Espero. A ver. Bien. Realmente viene muy poca cantidad, o sea, es lo mismo que entra, es lo mismo que sale. Es decir, la misma cantidad de petróleo que entra es la misma cantidad de petróleo que sale. Eso no me gusta mucho, pero bueno. Bueno, ahora mismo hay tráfico aquí, pero bueno, en un futuro no lo habrá. Me pone que... Ah, vale. Ahora lo último que me queda es poner de aquí hacia allí, pero todavía no, porque bueno, básicamente pues porque todavía no hay madera. No le he puesto que se tienen que esperar aquí, tío. ¿Por qué se arran? ¿Por qué arrancan? Ah, porque es el mínimo de tiempo. Vale. ¿Me pone esto que está funcionando? Sí. Bien. Y ya tenemos casi toda la producción bueno, de la madera. De la madera, sí. De los productos hechos, solo me queda que empiece a llegar aquí el plástico y la madera. Y cuando empiece a llegar, entonces sacaré los camiones para traerlo aquí. O sea, para no tener pérdidas y esas cosas. Qué bobería. Y miramos cómo ha ido creciendo esto. O sea, yo creo que sí, que veo que ha crecido bastante. Está empezando a construirse más edificios por aquí y tal. Creo que faltan más de residenciales. Pero bueno. Vamos a ver cómo hemos ido cubriendo las necesidades. Mira, estas se han ido cubriendo. Así que muy bien. Y vamos a ir a por la maquinaria para que la industrial tenga toda la maquinaria cubierta. O sea, toda la producción cubierta. ¿Dónde está la maquinaria más cercana? Aquí. La madre que me parió. ¿Y cuánto es la maquinaria? Tengo que traer acero sí o sí para hacer maquinaria. Complicado. Complicado, compañero. Porque, claro, solo con madera, con estas dos de madera, puedo construir esto. Pero claro, hierro y madera. Acero y madera. Mira, aquí tengo esto. Y aquí tengo esto y esto. O sea, puedo unir estos dos aquí y esto mandarlos hasta aquí. ¿Sí, no? Y ya tendría el hierro. ¿Y el plástico? ¡Ay, el plástico! El plástico me va a dar un dolor de cabeza, pero simpático.
Bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque creo que vamos mucho tiempo ya. Sí, llevamos 30 minutitos y la verdad es que no hemos avanzado tanto como me hubiera gustado. Así que, bueno, voy a intentar avanzar yo un poquito más, out of camera, bueno, para eso. Para ver cómo iba funcionando esto. Mira, aquí ya va gente al C2. C1 se ha llevado 14 personas. Aquí vienen 14 personas en el C2 y se van a ir otras 14 en el C2. Así que bueno. Chicos, lo de siempre. Den un buen like, que siempre ayuda. Suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por ver y un saludo. Chao.